El presidente Enrique Peña Nieto recalcó que al llegar al gobierno, hace 6 años, y ante el diagnóstico de la situación del país, convocó a un pacto para que los mexicanos tuvieran mayores oportunidades de desarrollo, y México se convirtiera en un mejor país. ¿En dónde estábamos hace 6 años? ¿Qué nos impedía crecer? México demandaba cambios estructurales, por eso conformamos el Pacto por México. 14 reformas que han sentado las bases para que nuestro país genere mayores oportunidades para los mexicanos, expuso en su cuenta de Twitter, @. En el marco del sexto informe de gobierno, Peña Nieto acompañó el tuit con un breve video de 2 minutos de duración, en el que recuerda cómo empezó su administración, y su primer acto de gobierno al que denominó, Pacto por México, del que derivaron 14 reformas estructurales. El Pacto por México era para decirle a los mexicanos a lo que las 3 principales fuerzas políticas del país, PAN, PRD y PRI, nos estábamos comprometiendo y decididos a hacer en favor de México. Recalcó que tenían un claro diagnóstico de cómo se encontraba el país, de cuáles habían sido las barreras que impedían alcanzar mayores niveles de desarrollo, mayor crecimiento, atracción de inversiones y generación de empleo. Los cambios estructurales que ya el país demandaba, no se habían podido materializar, por ello, durante la transición de gobierno dialogaron, dejando atrás las diferencias, porque era momento de dar a México los cambios que se habían pospuesto. Enfatizó que las reformas no son un objetivo, una meta en sí misma, sino un medio, un instrumento para que el país pueda crecer más, y generar mayores oportunidades para los mexicanos. El caso de México, afirmó, es un referente de éxito que algunos otros países quieren retomar para hacer los cambios estructurales que la nación sí logró concretar. También recordó que llegó a la presidencia de México como un candidato de un partido de oposición al que entonces estaba en el gobierno, como está ocurriendo justamente ahora.